Seguramente las ha visto. En el centro de Tuxtla Gutiérrez se pueden apreciar decenas de tiendas con productos de importación principalmente de China, que está poniendo en riesgo a los empresarios locales. Yo considero que están en México de forma legal y así lo asumo, así lo asumimos. ¿Qué tanta competencia o qué tanto afecta a las empresas locales? Sí, por supuesto, pero no tiene nada que ver con que sea un producto ilegal, sino más bien por los grandes volúmenes de producción que manejan en estos países, que sabemos que a veces son fábricas en las que las condiciones de trabajo en esos países de origen son, digamos, casi infrahumanas, lo más parecido al esclavismo. Pero bueno, ya cuando introducen el producto a México, ya digamos que ya de esa manera ya entre comillas, ya limpiaron la mala imagen de su creación de ese producto. El líder empresarial dijo confiar que estas empresas están reguladas y que los productos entraron de manera legal al país, toda vez que están expuestas al público. Efectivamente hemos notado en dos o tres locales que son, digamos, estos conocidos como tiendas chinas, en la que se venden pues, muchos productos evidentemente de importación, ¿no? Yo quisiera creer que todos estos productos entraron de manera, legal al país, ¿no? Y así lo asumo, porque bueno, finalmente están en un lugar fijo, no están en la informalidad. Seguramente están pagando una renta, seguramente tienen un contrato de arrendamiento y un contrato de luz o energía o servicios. También expresó que a Chiapas es bienvenida a la inversión privada extranjera, siempre y cuando sean las mismas condiciones que las locales, que pagan sus contribuciones de ley. No nos preocupa la llegada de empresas nuevas, eso jamás lo vamos a criticar, al contrario, necesitamos más empleos en Chiapas, necesitamos que las empresas crezcan y que lleguen empresarios de todos lados, no importa, pero que lleguen a competir en igualdad de circunstancias, pagando sus contribuciones con la Federación y el Estado, y que también brinden la seguridad social que requieren los empleados para que esta competencia sea en las mejores condiciones. Finalmente, reconoció que la diferencia de precios con los productos locales es notoria, pero lamentó que no ofrecen una garantía por la compra. Y es muy difícil competir con el precio. Sin embargo, también entendemos que muchos de estos productos no ofrecen garantía. Entonces, es ahí donde los productos mexicanos, hechos por mexicanos, y en Chiapas también hay productos chiapanecos hechos por chiapanecos, como el caso de los afiliados a marca Chiapas, pues ofrecen garantía de sus productos y servicios. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.